espacio, también damos la bienvenida a los que están allí conectados en este momento. ¿Cuántos han venido a adorar el nombre del Señor en esta mañana? Y vamos a tener un tiempo especial en su presencia, amén. Él es digno de toda la gloria, de todo el honor y todo el reconocimiento. Por Él estamos aquí y para Él, amén. Hay que alabar al Señor en todo tiempo. Como decía el salmista, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿En dónde debe estar la alabanza? En nuestra boca, en todo tiempo. Por eso dígale al que está a su lado, no me hables mal. Hoy es tiempo de hablar bien de nuestro Dios, amén. Y glorificamos su nombre porque Él ha sido fiel. Si estamos aquí porque Él ha sido fiel en esta semana y nos mantiene con bien. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, ustedes van a vencer porque yo vencí por ustedes. Amén. Por eso hoy vamos a alabar al Señor. Quiero que este tiempo lo podamos empezar allí, dándole esa importancia, esa prioridad a su presencia. Amén. Oremos allí donde estás. Quiero que puedas elevar tu propia oración. Decirle al Señor, gracias. Porque tú, Señor, nos permites un día más estar en tu casa. Gracias. Gracias por tu fidelidad que es para siempre. Gracias por tu amor y tu bondad. Quiero que levantes tu voz, tu propia oración allí. Gracias. Tu fidelidad es para siempre. Estamos agradecidos contigo porque tú eres fiel, Dios amado. Tu bondad ya nos ha alcanzado, Padre eterno. Y sabemos, Dios amado, Señor, en este momento, que si estamos aquí es por ti. Si estamos en este lugar es por tu gracia, es por tu misericordia. Y también, Dios, nos disponemos en este momento, Dios, para alabarte, para adorarte, para bendecirte y para darte nuestra alabanza, nuestra adoración. Dile, Señor, gracias. Soy privilegiado de poderme acercar a tu persona. Tengo el privilegio de poder dirigirme al Todopoderoso. Oh Dios amado, Señor, y hoy queremos preparar nuestra mente, nuestros corazones, Señor, para lo que tú quieres hacer. Oh Dios, Señor, para darte una adoración, para darte una alabanza, para darte, Dios amado, una exaltación a ti. Tú eres digno, amado, amado, amado. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, tú eres digno de gloria, de honra. Dios, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, es para ti. Oh Dios, todo lo que hacemos es por ti, para ti. Es para ti, yeah, yeah. Y queremos, Dios amado, Señor, honrarte con nuestra alabanza, con nuestra adoración, con nuestro corazón. En este momento, Padre eterno, Dios amado, Señor, queremos, Señor, que sea de tu agrado nuestra alabanza y que tu presencia tome lugar aquí en cada mente, en cada corazón, en cada vida. Que nada se pueda interponer entre tu presencia y la adoración de tu pueblo, Dios amado. Que tú puedas salvar vidas hoy, sanar al enfermo, libertar al cautivo. Que tu presencia tome lugar en nuestros corazones. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús.
Entrónate aquí, ángeles ministradores que ministran juntamente con nosotros. Y ángeles guerreros que pelean a favor de tu pueblo en cada esquina de este sitio. En el nombre de Jesús, desde la entrada hasta el altar. Ángeles con espada está envainada que pelean a favor del pueblo, a favor de tus hijos. Gracias, gracias. ¿Cuánto pueden levantar su mano y decir, Señor, gracias? Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Tomamos, Señor, el control en el nombre de Jesús. Aleluya, te adoramos. Te adoramos. Porque tú eres más que bueno. ¿Qué tal si levanta tus manos y tu propia adoración con tus propias palabras? Dile, Señor, mi alma te adora. Mi alma te alaba. ¿Qué perfume trajiste hoy para tu Señor? Hazle saber. Hazle saber aquí. Por el placer de estar solo en tu presencia.
cielo y eleva tu propia adoración a aquel que vive. Te adora, te adora, te adora. Buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque es necesario que adoren aquellos necesitados de adoración. Es decir, que Dios no necesita mi adoración, pero yo necesito adorarle a Él. Aquellos que necesitan adorar a Dios, levanten sus manos y también su voz, también su voz, fruto del labio que salta en su nombre. Aquellos que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren al Dios que es espíritu. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra adoración.
acuerdo con su propia palabra, pueden decirle: Señor, te adoramos. Eres digno de alabar. Eres digno de adorar. Eres digno de recibir todo el honor. Hoy sube el perfume de tu adoración delante de tu Señor. Dice su palabra: levantad manos santas, sin iras y sin contiendas. Glorificad su nombre. Él ha sido bueno. Él ha sido bueno. Hoy arrojamos nuestras coronas. Adoración a veces es mucho más que cantar. El cantar es el medio, pero el fin es lo que sale de tu corazón y llega a Él. ¿Qué tal si con tus propias palabras puedes elevar tu adoración y decirle lo más hermoso que salga de Él? Dile: Señor, quizás estoy cansado, quizás no tengo fuerzas, pero aún así decido adorarte más, más, más. Él es digno de recibir nuestra adoración. Él es merecedor de toda la alabanza. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo momento damos gloria y honra al que vive. Dale fuerte el aplauso al Rey. No, si es para Él, debe ser mucho más fuerte, acompañado de tu alabanza. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, papá. Al que está sentado en el trono sea la gloria. Hoy te decimos: Santo, 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 Santo. Y tú eres digno de recibir nuestra adoración. Amén. ¿Cuántos creen que Él es digno de recibir nuestra alabanza? Dígale al que está a su lado: hoy es tiempo de alabar. Hoy es tiempo de adorar. Amén. Vamos a tomar esa disposición. Quiero que saludes a la persona que está a tu lado si no la has saludado. Y si no, vuelve a saludar. Decirle: llegaste tarde, pero aún así te amo. Eso sí. Dice la palabra: nosotros tenemos que ser muy bíblicos. Diga conmigo la palabra. Tenemos que ser muy bíblicos. Y dice la palabra que donde hay dos o tres en su nombre, Él está allí. Entonces, ¿cuántos están aquí en su nombre? Es decir, que Dios está aquí. Aunque usted no lo vea, Dios está aquí. Entonces cantamos, danzamos, alabamos, porque sabemos que Él es fiel a su palabra. Él dijo que estaría aquí, y yo lo creo que Él está aquí. Pero también dice la palabra que Dios habita y vive en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos van a alabar a Dios? El secreto para que Dios habite en un lugar es que siempre haya alabanza. Aló, no que avanza. Pero también dice la palabra que Dios está en la armonía, en la coinonía de su pueblo. Por eso yo les digo a usted: salude a alguien, tenga comunión con sus hermanos, porque en medio de la comunión Dios está. Amén. ¿Cuántos van a alabar al Señor con gozo y con alegría? Dale fuertes aplausos al Rey. Caminaré aún en la oscuridad del mundo.
porque no hay nada que me separe. Ya tú lo has dicho y así será. Y aunque no vea, tú lo conoces y eres. Dígalo fuerte. Y no es por vista, esto es por fe. En ti confiaré. Y no es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré. ¿Cuánto creen que para el que cree todo es posible? Hoy creemos en nuestro Dios. Ya lo mejor está en este lugar, amén. Su presencia. Diga conmigo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Vamos con la palma fuerte allí. Sepárame de ti, Dios,
Esa alabanza fuerte al Rey. Te adoramos, Señor. Tú eres todopoderoso. Así es. Amén. Ahí puedes moverte un poco ahí. Él es poderoso. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor.
los ojos de los ciegos abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos abrirán. El cojo saltará y el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Canta y alaba a tu Dios. A ver los que puedan saltar ahí. Salta para el rey. Tú eres todo. Todos aquellos que creen que Él es todopoderoso van a danzar allí para el rey. Con la boca fuerte ahí. Él ha hecho todo por nosotros. Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, puedo cantar. Danza, 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 danza. Puedo cantar, 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 cantar. Con la mano aquí. Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, puedo danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en el día en que me liberó, cuando da grito de júbilo, puedo gritar, 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 gritar. Los que no se avergüenzan de Él pueden danzar para el rey. Puedo cantar, 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 cantar. Canta para Dios. Puedo danzar, 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 danzar. Puedo gritar, 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 gritar. ¡No los oigo! Puedo gritar, gritar, gritar. Yo puedo. Una de las expresiones de alabanza es grito, es alarde. Uno de los significados de la alabanza es gritar. Dice la palabra que cuando el pueblo de Israel rodeó a Jericó, todos gritaron. Y cuando gritaron, las murallas se cayeron. Hay gritos de guerra, de victoria. ¿Cuántos victoriosos hay aquí en esta mañana? Y creemos que tenemos un Dios que todo lo puede y que no nos deja en vergüenza. Amén, por eso le alabamos a Él. Listo, podemos quedar con nuestro pastor.
levanta la mano allí donde estás y dile a Él allí donde está con esa mano bien arriba: eres todo, eres poderoso. Él es grande. Vamos, necesito que lo creas. Dile: eres todo, eres fuerte, fuerte, invencible, y no hay nada y como tú. Tú eres todo poderoso y eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, y eres grande y majestuoso. Eres fuerte. Él resucitó, está vivo, es poderoso. Tú eres todo, está vivo, ay, poderoso. Tu Dios está vivo, tiene poder, tiene poder, y eres fuerte, tiene poder, y no hay nadie. Tú eres todo. Enfermedad, y no hay nadie. Anuló el alta que era contrario. Eres todo. Lo que estaba en tu contra lo venció. Poderoso. Eres fuerte. Dile. Y no hay nadie. A una voz. Tú eres todo. Eso. Con entendimiento allí donde estás. Tú eres todo y eres grande. Donde estás, dile: a ti pertenece todo el poder. Eres todo poderoso, grande y majestuoso. Dile: eres fuerte. Dile: eres fuerte, eres fuerte,
Eres fuerte, invencible, 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 invencible. Lo que estás viviendo, ponlo delante del Señor esta mañana. Y ahora vas a profetizar. Vas a decir: eres fuerte, Jesús, Jesús. Eres fuerte, invencible, invencible. No hay nadie como tú. Todo el poder te pertenece a ti, Dios de dioses y Señor de señores. Que no has perdido una batalla y tampoco la perderás. Levántate, iglesia, y recobra ánimo, porque si Él venció, tú y yo venceremos. Si Él venció, tú y yo venceremos. Lo que era contrario, lo que se hablaba de ti, ahora Él lo ha vencido. Ahora el acta que está es a tu favor, es a mi favor. Y es que hay vida eterna en Jesús. Es que hay gozo en Jesús. Es que hay salvación en Jesús. Es que hay victoria en Jesús. Dile, levanta la mano y dile: hay victoria en tu nombre. Hay victoria en tu nombre. Eres todopoderoso. Hay victoria en tu nombre. 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 Levanta la mano allí y comienza a profetizar sobre tu vida. Di: hay victoria en tu nombre. Hay victoria en tu nombre. Los que están allí en la plataforma, pongan la mano allí en el celular y dile: hay victoria en tu nombre. Hay victoria. Que se levanten los victoriosos que están aquí esta mañana. Más hoy. Que se levanten los victoriosos que están aquí esta mañana. La montaña que tienes adelante no es nada. Cuando Él ponga su pie derecho en los montes, en el monte tendrá que partirse por la mitad. La montaña, lo que representa montaña delante de ti, ante su presencia, dice la palabra que las montañas, los montes huyen. Levántate y di: hay poder en su nombre. Hay poder en su nombre. No está muerto, está vivo. No está muerto, está vivo. Necesito que alguien lo crea. Él está vivo. Él está vivo. Él está vivo. Él está vivo. Vive por siempre y para siempre. Vive por siempre y para siempre. Jesucristo Rey. Jesucristo Rey. Tú puedes decir conmigo: Jesucristo Rey. A coro: Jesucristo Rey. Jesucristo Rey. Jesús, 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 Jesús. Gracias, Jesús, por tu presencia en este lugar, amado Dios. Dile el gracias por darnos victoria. Amén. Amén. Saluda a la persona que tienes allí a tu lado. Dale la mano. Dale la mano. Míralo a los ojos. Y dile: es día de victoria. Él venció, tú y yo venceremos. Amén. Puedes sentarte, tomar asiento allí donde estás. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Hoy estamos congregados en este lugar. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están alegres? Aleluya. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos dicen: hay victoria en Jesús? Hay victoria. Yo siento la victoria de Dios en mi vida esta mañana. No sé si tú lo puedes sentir en tu vida. Por eso cuando decían: danza, eres todopoderoso. Claro, yo pensaba en ese momento en que Jesús estaba trayendo victoria para nosotros. Y hoy somos victoriosos. Amén. Sean todos bienvenidos. Buenos días. También saludamos a nuestros pastores. Recibo un cordial saludo de parte de nuestros pastores Lázides y Mariela. Están allí conectados. ¿Cuántos están orando por ellos? Los hombres, el hombre y la mujer que Dios usó para establecer esta iglesia en esta esquina. Salió del corazón de Dios, pero Dios usó a alguien. Entonces mira a la persona que está allí a tu lado y dile: lo que Dios tiene para ti sale del corazón de Dios, pero tú eres el encargado de traer a manifiesto lo que el Señor ha hablado. Aleluya. Amén.
Nuestros pastores reciban cordial saludo también de parte de Fuente de Vida. Gloria a Dios. Hoy quiero hablar un poquito de un tema: el peso de su cruz. El peso de su cruz, Jesús de Nazaret. Muchas veces, hoy es domingo de qué. Hoy es un día de victoria y se cree que el Señor Jesús resucitó un domingo. Ok, pero hablar de solo la resurrección y no desglosar un poco qué trajo esa resurrección, esa victoria a nuestras vidas. Posiblemente usted sale de aquí y ya luego se lo olvida y se convierte en un tiempo de rutina, de religiosidad. ¿Por qué? Porque es el común denominador de la sociedad, de la humanidad. Hay muchas personas que esta semana tratan de ser santos. Y cuando yo profundizo un poco en el sacrificio de Jesús, me doy cuenta que una de las primeras cosas que Él trae es santidad a mi vida. Amén. Y esta santidad no es para una semana santa, esta santidad es para siempre. Amén. ¿Cuántos creen que es así? Dile al que está al lado: esta santidad es para siempre. La palabra dice: sé santo porque yo soy santo. Pero Jesús nunca te va a decir que sea santo si Él no lo es. Entonces, para que compartas su ADN y seas hijo del mismo Padre, tienes que ser santo. Y esto se efectuó por medio de su sacrificio en la cruz. Ok, dile al que está a tu lado: el peso de la cruz era tanto que un hombre ayudó a Jesús. Wow. Humanamente hablando. Ok. Acompáñenme al Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 17. Cuando estés ubicado ahí, puedes dar un amén. San Juan, Evangelio según San Juan 19, verso 17. Amén. ¿Cuántos se pueden poner sobre sus pies allí donde está? Reverencia a la palabra del Señor. Escuche esto. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice: y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Vamos a repetirlo. Y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Te pido en tu nombre que sea tu Santo Espíritu hablando. Abro mi boca para que tú la llenes, Padre, y abrimos nuestros corazones para aprender. Que sea tu Santo Espíritu ministrando allí. Te damos toda legalidad para que seas tú trabajando en nuestro interior en este momento, y que no sea un sermón más, sino que sea una ministración de tu Espíritu a nuestro espíritu. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Puedes tomar asiento. Dice la palabra de Dios: y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Diga conmigo: en el lugar donde recibí tantos beneficios. En el lugar donde Él fue crucificado. En el lugar donde obtuve victoria. Amén. Hay otro evangelio, Mateo dice que Jesús traía la cruz. Y entonces creería yo que Jesús estaba ya muy debilitado, porque antes de ser colgado en un madero, nuestro Señor, nuestro Maestro, fue torturado, fue abofeteado, también le dieron latigazos, perdió mucha sangre.
Y esto causa que, obviamente, humanamente hablando, sus fuerzas comiencen a desaparecer, humanamente hablando. De hecho, la tortura de Jesús, yo creo que comienza o se da también en Getsemaní, cuando Él está orando. Ya Él estaba sintiendo el peso del pecado de la humanidad. Ya Él estaba sintiendo el peso de ese momento en el cual iba a ser colgado en el madero. Él dice, Pedro, que fue un madero donde Él se colgó, donde lo colgaron. Y Jesús, orando allí en Getsemaní, habla a su Padre. Dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Escucha esto. Si es posible, pasa de mí esta copa. Si hay otra manera de salvar a la humanidad, de reconciliar al pecador contigo, pues tomemos ese plan B. Pero el Padre le dijo, no hay plan B, este es el único plan que hay. Y es que alguien falló en su carne y alguien tiene que pagar en la carne también. Entonces dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Que no se haga mi voluntad, sino la que, la tuya. Tú puedes levantar la mano y decirle al Señor, está doliendo tanto este proceso, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tú puedes decirlo, está doliendo tanto, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes por qué? Porque en la voluntad de Dios en tu vida hay salvación también. Yo lo voy a repetir. En la voluntad de Dios en tu vida hay salvación, y por eso también hay sufrimiento en tu cuerpo. Por eso también hay sufrimiento en las cosas que vives. Por eso tu cuerpo también siente. Porque hay salvación, y de una u otra manera tú estás pagando un sacrificio, tú estás haciendo un sacrificio, y ese sacrificio se convierte en ofrenda, y esa ofrenda trae una recompensa. Un día vas a estar sentado muy cerca a Jesús, allí siendo galardonado, allí Él diciéndote, entra bendito de mi Padre, por cuanto también te sacrificaste en la tierra para que se manifestara mi salvación. ¿Alguien está aquí? Así como Jesús fue enviado, tú y yo también somos enviados, ¿sabes? Quizás hoy no nos van a colgar en un madero, pero sí te van a perseguir. Quizás hoy no te van a dar bofetadas, literalmente hablando, pero sí van a hablar de ti. Si van a dañar tu buen nombre, pero sabes algo, en todo eso hay bienaventuranzas. Él dijo en su palabra, sabes algo, hijitos, bienaventurados sois cuando hablan mal de vosotros mintiendo. Diga, es una bendición cuando alguien se levanta a hablar mal de mí. Es una bendición cuando alguien se levanta a profanar mi nombre, porque me está bendiciendo, está abriendo los cielos para que el Rey de los cielos descienda y traiga bendición. Diga, bienaventuranza sobre mi vida. ¿Alguien está aquí? Mientras los fariseos hablaban más de Jesús y le decían, ¿con qué autoridad tú hablas? ¿Por qué hablas de esta manera? ¿Quién te crees? ¿Quién te dio esa autoridad? Mas el cielo se abría a su favor. ¿Alguien está aquí? Entonces, hemos sido llamados, así como Jesús se sacrificó por muchas cosas, por ti, por mí, a nosotros ser sacrificados en otro contexto, de otra manera, por la sociedad. Amén. Dile al que está a tu lado, somos enviados. Así como Jesús salió del cielo con un propósito, dile, así como el Señor salió del cielo con un propósito. Yo necesito que usted se convenza de esto, porque muchos por eso es que dicen, ay, no, pastor, no sé cuál es mi llamado. Si no sabes cuál es el propósito principal de Dios, no sabrás cuál es tu llamado. Vamos, dígalo. Así como Jesús salió del cielo con un propósito, y es traer salvación y reconciliación, con ese mismo propósito salí yo. Traer salvación y reconciliación. Ahora Romano dice, porque vosotros también van a traer reconciliación para con Dios, así como Jesucristo lo reconcilió a ustedes.
pero pesa, eso pesa, eso no es así de fácil. Esto es para gente que tiene la decisión, ha tomado una decisión y es de ir a la cruz de Cristo. Por eso Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y me sigue. Hoy quizás no es ese madero que medía 4 metros aproximadamente de alto y 2 metros de ancho, sino y que pesaba aproximadamente 136 kilos. Pero si es la calumnia, si es la persona que ya no quieren estar contigo porque ahora eres cristiano, cristiana. Jesús dijo en su palabra, dice Juan el apóstol, dice la palabra de Dios, que seremos despreciados, porque que el mundo no nos quiere y no nos va a amar, porque no somos del mundo, somos del cielo con una asignación en el mundo. Aleluya. Tú te puedes alegrar. Entonces esa cruz pesa mucho. Jesús llevaba la cruz de madera literal a Gólgota, pero ya no había fuerzas humanamente en él. Y ahora aparece un cierto Simón de Cirene y lo toman los fariseos, los que estaban allí, y le dicen: mira, toma, ayúdalo a llevar la cruz. Ayúdalo a llevar la cruz. Y la pregunta es: ¿por qué la cruz pesa tanto? Así como pesó, literalmente hablando, la cruz de Jesús, el madero, la cruz que Él te dijo que tomaras y llevaras. Para que Él dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y si comenzamos a hablar de esa cruz, no nos da el tiempo. Pero es de lo que estoy hablando también un poco. Cuando alguien te aborrece por su nombre, esa es la cruz. Cuando alguien no te ama porque ahora eres cristiano, esa es la cruz. ¿Sabes algo? Cuando Jesús se montó en la cruz, trajo salvación aún a los que no creían en Él, a los que le aborrecieron. El soldado romano que estaba allí a su lado dijo, cuando Jesús suspiró, entregó su espíritu, ¿sabes qué dijo? Wow, este era el Hijo de Dios. Y dice la palabra que ahí mismo adoró a Dios. O sea que ahí también recibió salvación. Porque cuando adora, ¿por qué adoró? Porque creyó en el sacrificio, en la manifestación. Ese sacrificio siempre va a traer una manifestación. Alguien está aquí. Ese sacrificio siempre va a traer una manifestación. Y no es negativa, es positiva. Mira, dice la palabra que cuando el cielo, cuando Jesús entregó su espíritu, wow, el velo del templo se rasgó por la mitad. Y dice que la multitud que estaba allí se devolvieron a sus casas dándose golpe de pecho, diciendo: era el Hijo de Dios. La multitud que estaba allí para analizar, wow, sí, pobrecito. Cuando vio la manifestación del Padre respaldando a su Hijo, ahora se devolvieron a su casa dándose golpe de pecho y diciendo: era Hijo de Dios. Lo mataron. Pero en Dios todo es con propósito. Entonces, ¿por qué pesa tanto esa cruz? ¿Por qué pesa tanto esa cruz? El primer punto, voy a hablar de tres puntos, tres principios. ¿Por qué pesa tanto esa cruz? El peso del pecado lo llevó en su cuerpo, físicamente hablando. Escuche eso. Físicamente hablando. Si Él como Dios, solo como Dios, hubiera vencido las tinieblas, Él tiene todo el poder para hacerlo y todo el dominio. Pero Él necesitaba vencer la enfermedad con su carne también. Y lo vamos a leer en la palabra. Para poder tener legalidad como hombre. Así como tú y yo hoy tenemos legalidad para decirle a la enfermedad: stop. Es porque ya Jesús dijo stop. Entonces, acompáñeme. Dile que está al lado: el peso del pecado lo llevó en su cuerpo físico. Pedro, primera de Pedro 2:24.
Primera carta de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Primera carta de Pedro 2:24 dice lo siguiente. Ya están allí, yo quiero que ustedes lo lean ahí. Amén. Dice: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanos. Ok, estamos en Pedro. Él mismo cargó nuestros pecados, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Dice: por sus heridas ustedes son sanos, yo soy sano. Ahora me di cuenta que el principio de sanidad es un principio espiritual. Escuche esto. Es un principio espiritual. Pedro está diciendo: por cuanto Él venció, Dios, Jesús Dios, declara y todo obedece. Pero Jesús siempre se mostró como ejemplo. O sea, que la dolencia que tú tienes hoy, consecuencia puede ser del pecado. No, no te estoy diciendo que si hoy te duele una uña es porque pecaste, no. La naturaleza caída de Adán va a traer una manifestación también. La palabra dice que por Adán entró la muerte y por Jesús la vida. Entonces, la naturaleza caída desató la muerte, activó la muerte en el ser humano, trae la enfermedad. Jesús en su cuerpo cargó la consecuencia del pecado que hoy te tenía que cargar a ti. Yo lo quiero creer de esta manera. O sea que si Jesús en ese caminar a Gólgota sintió dolencias en el cuerpo, es porque estaba cargando tu maldad y mi maldad, tu consecuencia y mi consecuencia. Para que nosotros podamos estar muertos al pecado, o sea, muertos a la manifestación y a la consecuencia del pecado. Usted está aquí. Yo lo voy a decir nuevamente. Para que nosotros hoy estemos muertos a la manifestación, y toda manifestación va a traer una consecuencia. Toda aplicación trae una manifestación y consecuencia. Entonces, está diciendo Pedro que Él cargó en su cuerpo nuestros pecados. Él los cargó. Él se hizo pecador sin cometer pecado. ¿Cómo es esto? ¿Sabes algo? Cuando colgaban a alguien en la cruz era porque era muy malo, porque era un desventurado. Cuando colgaban a alguien en la cruz, por eso viste que a su izquierda y a su derecha no colgaron personas de bien, sino dos ladrones. O sea que a Jesús lo estaban comparando con esos dos ladrones y quizá un poco más. Él no estaba robando una libertad, Él estaba recuperando lo que un día se había perdido. Entonces dice la palabra que Él ya cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos a esa manifestación en nuestras vidas y vivir para lo recto, para lo que es recto. Y dice: por sus heridas ustedes son sanos. Dile al que está a tu lado: pagó por la consecuencia de la caída del hombre. Ya Él pagó en la cruz. Por eso pesaba tanto esa cruz. ¿Cuánto el pecado pesa tanto? Yo creo que a todos nosotros nos pasa lo que le pasó a Adán y a Eva.
quizás no medimos la consecuencia de lo que vamos a ejecutar, y cuando estamos ya metidos allá, ahora decimos, wow, ¿y cómo me salgo? Es difícil. Siendo Dios, dice Juan, capítulo 1, Evangelio según San Juan, mira lo que dice, que él siendo Dios dice, en el principio era el verbo, y el verbo era, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Alguien está aquí? Dile al que está a tu lado, en él era la vida, en él es la vida, en él está la vida, y en él estará la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por eso entendemos que cuando el hombre cae, las tinieblas vienen sobre, se manifiesta sobre el ser humano. Pero cuando Cristo llega, ahora se manifiesta la luz. Y cuando la luz llega, las tinieblas tienen que retroceder. Cuando llega la luz, la oscuridad tiene que retroceder. Cuando llega la luz, la enfermedad tiene que retroceder. Porque cuando llega la luz, hay manifestación del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y me encanta lo que dice el verso 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Diga, ADN de Dios por medio de ese sacrificio. El 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hay otra traducción que dice, y caminó en medio de nosotros lleno de amor inagotable, poderoso. Entonces la caída ya él pagó por eso. Dice la palabra de Dios en Isaías 53:3, dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, wow, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Si aquí nos vamos a detener un poco, vamos a creer en lo que dice la palabra. Nosotros no vemos una manifestación porque no creemos a la palabra de Dios. Y toda manifestación que tú ves, o todo lo que crees a la palabra de Dios, con el corazón verás una manifestación de la palabra de Dios, porque es viva y es eficaz. Por medio de ese sacrificio, dice Isaías, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Yo lo voy a repetir. Fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Dile al que está al lado, pagó, sufrió por ti, sintió tu dolor, sintió tu maldad, sintió la consecuencia de tu pecado, de mi pecado, sintió la consecuencia de tu pecado, de mi pecado. Ahora no eres débil en Cristo, eres fuerte en Cristo. Yo lo voy a repetir. No eres débil en Cristo, eres fuerte en Cristo. Separado de Cristo eres débil, pero unido a Cristo eres fuerte. Separado de Jesús eres vulnerable, pero con Jesús eres victorioso. Yo lo voy a decir de esta manera. Lo voy a decir de esta manera. Cuando un hijo de Dios, la iglesia está llena de cristianos. La iglesia está llena de cristianos. ¿Quién es un cristiano? Es alguien que escuchó de Jesús y le sigue, y se constituye en parte de la multitud.
La multitud seguía a Jesús y cada quien lo seguía por la conveniencia que tuviera en él, lo que quería recibir de él. Pero los hijos no son así. Y Dios no está llamando un grupo de personas que solo le busquen por una conveniencia. Dios está llamando hijos que crean a la manifestación del reino de Dios en la tierra. Dios está llamando hijos que tengan revelación del sacrificio y lo que ese sacrificio produce en nuestras vidas. ¿Alguien está aquí? Mira, cuando llegue la debilidad, dile: mira, voy a trabajar en el nombre de Jesús, porque ya Él cargó mis debilidades para que ahora sea mi fortaleza. ¿Qué dice la palabra? Que Dios, ¿qué se hace fuerte? ¿En dónde? ¿En dónde se hace fuerte Él? En tu fortaleza. Él se hace fuerte en tu debilidad. Y no se hace fuerte porque tú digas: ay, esta es mi debilidad y es que así voy a morir. No. Él se hace fuerte cuando tú crees al sacrificio de Cristo, a lo que dice la palabra en tu vida. No hay otra manera. Ahora, aquí hay algo importante, y aquí me quiero centralizar un poco. El sacrificio de Cristo en la cruz, el peso, esa cruz no pesaba tanto porque Él te quería dar la casa, no pesaba tanto por nada de estas cosas materiales. Sí, en su nombre también hay provisión, sí. Y es bíblico, cuando Él llegaba, Él multiplicaba, Él traía multiplicación donde había escasez. Pero no es el principio del sacrificio, no era lo que causaba tanto peso a esa cruz. ¿Tú sabes qué era lo que causaba tanto peso a esa cruz? La enfermedad que la ciencia no ha podido ni podrá encontrarle cura. La enfermedad que más pesa, y es la única enfermedad que trae separación de Dios, y por cuanto trae separación de Dios, también trae consecuencia. ¿Alguien está aquí? Usted, si Adán, el hermano Adán y la hermana Eva no hubieran faltado, usted hoy no tendría enfermedades. Usted hoy no tendría dolencias en el cuerpo. O sea, por cuanto hubo una separación, una desobediencia, ahora hay una consecuencia de esa desobediencia, y es la muerte. Entonces, lo que más pesa, ¿por qué pesaba esa cruz tanto? Porque Jesús allí estaba erradicando de tu vida toda manifestación del reino de las tinieblas. ¿Usted no entendió eso? Lo voy a decir nuevamente. Jesús iba camino a erradicar de tu vida toda obra de maldad. Por eso Isaías, lo que leímos ahorita, dice: y vivir para lo que es recto por sus heridas. En el diseño original no estaba esta manifestación para nosotros. Lo recto de Dios es la vida Zoe de Dios en nosotros, llena de abundancia. Y no estoy hablando de económico, de bienestar. Estoy hablando de salud, de vida con excelencia. Entonces, ahora Jesús está llevando, caminando a la victoria. Está esto de traer reconciliación. Ay, Padre. Dile al que está a tu lado: el sacrificio que trajo reconciliación. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos, vamos, léalo usted. Ahí está.
vamos a leerlo nuevamente con vehemencia. Aleluya, tú solo tienes que creer a eso. Todo lo que yo diga y no esté en la palabra, eso no tiene peso. Pero dice que ahora por medio de ese sacrificio, dice, porque siendo enemigos, o sea, hay otra traducción que dice, antes no estábamos en paz con Dios. Y si no hay paz, ¿qué hay? Alguien que me diga, si no hay paz, ¿qué hay? Si no hay paz, ¿qué hay? Si no hay paz, es porque hay guerra. Amén. Entonces, dice, porque si siendo enemigos, antes tampoco éramos amigos. Pero dice que ahora podemos ser en esta reconciliación, ahora paz con Él, podemos ser amigos. Y no solo amigos, ahora somos hijos. Por eso la cruz pesaba tanto, porque antes no eras hijo. ¿Dejaste de ser hijo algún día? Entonces dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, ¿con quién? Con el Padre, o sea que ahora puedo ser hijo también. Y dice la palabra que Jesús es Dios, pero también es mi hermano mayor, que es el primogénito de muchos hermanos. Amén. Entonces dice, con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. Pero en la otra traducción aquí dice, no dice salvo por su vida. El nombre de Jesús equivale, representa vida. Yo lo voy a decir nuevamente. El nombre de Jesús representa vida. Por eso en el original no dice vida, sino que está el nombre estampado de Jesús. Ahora somos reconciliados. Por eso esa cruz pesaba tanto. Porque lo que Él estaba cargando era tus pecados y los míos. Él es la medicina para el pecado que está trayendo una consecuencia a tu vida. Entonces, ahora, esa reconciliación también trae vida eterna. Esa reconciliación, lo primero que trae, escucha esto, es santidad. Es ser apartados para Dios. Ser apartados para el Padre. Ser apartados para el Padre. Sin santidad nadie ve al Señor. El ser apartados para Él y poder ser purificados por su Santo Espíritu. Y el ser lavado por la sangre del Cordero. Amén. Entonces, esa reconciliación trae vida eterna. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra redención es compra. Él te compró a precio de qué, dice Pedro, que no es como el oro o la plata que pierden su valor, sino a precio de qué, de sangre, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, dice, para manifestar su justicia a causa de haber pensado por alto en su paciencia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, que si el enemigo hoy viene, hay algo que está golpeando fuerte la iglesia del Señor, y es algo llamado culpa. Algo llamado culpa, que hace parte de la naturaleza caída, de la naturaleza adámica.
Pero aquí dice algo importante. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre. Amén. Para manifestar su justicia. Primer principio: la fe en el lavamiento de la sangre del Cordero. Segundo, manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto tus pecados y mis pecados. O sea que para que haya reconciliación tiene que haber primero perdón. O sea que no solo te reconcilió, sino que te perdonó. Ahora, aquí hay algo importante. Hay otra traducción que esto me partió en dos. Yo dije: ¿cómo? Y está en la Biblia. Romanos dice que el Padre no nos mira a nosotros directamente, sino que nos mira a través de Jesucristo. Yo dije: wow, sí. Claro, porque el que murió en la cruz no fue usted ni fui yo, fue Jesucristo. El que reconcilió no fue usted ni fui yo, fue Jesucristo. O sea, ahora entiendo por qué la grandeza y el poder de orar en el nombre de Jesús. ¿Sí? Es por medio de Jesucristo que Él nos ve. Dice sacrificio. Por medio de ese sacrificio ahora estamos reconciliados y somos aptos para recibir la paternidad del Padre. Wow. Por medio de ese sacrificio, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Por medio de ese sacrificio, tú esperas con gran y sumo gozo la venida de tu amado, de mi amado Jesucristo, que está pronto a venir. Aleluya. Tercer y último principio: Jesús tuvo victoria en la cruz. Hoy se celebra el día de la resurrección de Jesucristo. Él dijo algo importante. Y es que Él dijo que el tercer día que resucitaría. Y de hecho los que estaban con Él no creían. Ellos no creían que esto podía acontecer. Lucas 24:3 dice: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. Y dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea. Él dijo que al tercer día volvería a la vida. Y dice la palabra que estas mujeres volvieron a los discípulos y ellos no creyeron. Pero luego Pedro escuchó y Pedro se levantó corriendo contento. Cuando Jesús, yo me imagino a Jesús volviendo a la vida. A manifestar su dominio sobre ahora. Todo el que cree en su nombre se constituye hijo de Dios. Ahora el que cree en el sacrificio de Cristo es lavado por la sangre. Ahora Jesús vuelve a la vida y se aparece aproximadamente 40 veces a sus discípulos, haciendo señales indubitables, demostrando el poder. Ahora no es el Jesús que va a morir, sino el que murió, el que tiene una historia, el que partió la historia de la humanidad en dos, y ahora trajo vida a los que creen en su nombre. Y si trajo vida, también trae victoria, porque dice la palabra que los que murieron con Él por medio del creer en su nombre y el ser bautizados en Él, ahora también han resucitado con Él, ahora también viven con Él, ahora manifestarán lo que Él ha manifestado en la tierra. ¿Alguien cree eso? El centro de nuestra fe es Jesús, porque Jesús es quien venció y quien seguirá venciendo por medio de tu vida. Amén. Entonces, Él está hoy sentado por cuanto ha vencido. Me encanta lo que dice Corintios 15:57. No me acuerdo si es primera o segunda. ¿Dónde está muerte, tu aguijón o sepulcro, tu victoria? Tú no
no has podido vencer al Rey de Gloria. Estoy sentado en lugar de majestad porque venció. Aquí hay personas que le tienen miedo a la muerte. Yo antes también le tenía miedo, y eso es feo, porque a lo que tú temes te llega. Cuando entiendes que Jesús venció y que hoy está en un mejor lugar, te dice: no, aquí en la tierra se va a hacer la voluntad de mi Padre en mi vida. Automáticamente tú piensas y sientes de esta manera, tu comportamiento también comenzará a cambiar. Y el reino de las tinieblas verá esto y dice: wow, ya no veo una persona con miedo. Veo una persona con fe. Veo una persona crédula que ahora cree y manifiesta el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿quién? Escuche esto. ¿Quién nos condenará? Nadie. Esto es poderoso, aleluya. Entonces él está hoy sentado, mira, dice: entonces, ¿quién nos condenará? Y mismo responde Pablo: nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Hay que entender algo, y es que él murió por ti y resucitó por ti. Si tú no estuvieras en este mundo, Jesús no hubiera venido a morir. Él lo hizo por ti. Por eso tú y yo hoy tenemos que vivir por Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Levanta la mano y diga: resucitó por mí. Dice: y resucitó por mí. Resucitó por mí, por mi familia. Y dice: y está sentado en lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Ahora, cuando el enemigo quiere culparte, quiere recordarte lo que Adán hizo, tú tienes que recordar algo. Y es que el juez que está a tu favor está en un lugar muy alto, lleno de toda autoridad y de todo poder, intercediendo por ti, diciendo: ¿quién me podrá culpar de la caída? Si ahora yo no estoy caído, yo estoy levantado en Cristo. ¿Quién me podrá acusar por lo cometido ayer? Si ahora estoy levantado, resucitado con Él. Alguien está aquí. ¿Quién nos condenará? ¿Quién te va a condenar? ¿Quién te va a condenar? ¿Quién te va a culpar? ¿Por qué? Porque Él murió por ti y resucitó por ti para darte vida. Amén. Ahora entendamos algo: que la enfermedad en nuestro cuerpo muchas veces hace parte de una condenación. Cuando entiendas que esa condenación está obrando sin legalidad en ti, porque entiendes que ya Él cargó todo eso, Él cargó tu culpa. Lo abofeteaban por ti, lo traspasaron su costado por ti. La deuda está paga. La deuda está paga. La deuda está paga. Él dijo: consumado es. Consumado es. Consumado es. En el original es: he terminado la misión. Wow. Padre, era reconciliarlos contigo. Ya están reconciliados. Ahora el trabajo es de ellos creer. No más. Se cerró el ciclo de esclavitud y ahora viene el de libertad. Ponte sobre tus pies allí donde estás. ¿Acaso hay algo que pueda separarte del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ay, Jesús. Eras como oveja descarriada,
Y una oveja se descarría cuando el pastor no está allí, o cuando se entretiene humanamente hablando. Pero ahora Pedro dice: porque vosotros erais como oveja descarriada, pero ahora, está hablando del presente, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora has vuelto en sí. Cuando habla de volver al pastor, habla de volver a la cobertura. Y cuando se habla de ese pastor de Jesús, se manifiesta su cobertura, su cuidado, su amor, su bondad, su favor. Jesús, su presencia está aquí. Él dijo: no los dejaré solo, rogaré al Padre. Ahí en ese rogaré al Padre se manifiesta el juez, el intercesor por excelencia, para que envíe el Espíritu Santo, el cual el mundo no conoce. Dice: y este estará con ustedes todos los días. Todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús, tú venciste. Gracias porque no somos avergonzados, porque tú volviste a la vida por nosotros. Moriste por nosotros. ¿Alguien puede adorar a ese rey? Sé que no podría yo cargar aquella cruz, cargar tanto dolor como Jesús. Despreciado y humillado fue Cristo condenado. No entiendo su amor. Sé que no pagaría este amor. Debería sufrir tanto dolor, ser clavado en un madero, haciéndome de nuevo. No entiendo su amor, inexplicable su amor, no lo merezco. Tantas caídas y aún me amas, tal como soy. Hoy no entendemos. Inexplicable. Él lo hizo por amor. No merezco. Y tantas caídas. Y aún me amas. Tal como soy. Sé que no podría yo cargar aquella cruz. Cargar tanto dolor como Jesús. Allí donde estás, piensa en ese camino a Gólgota, donde el maestro quizás botando sangre, donde el maestro cansado, sus rodillas quizás ya no pudieron avanzar más, y cayó en tierra, pero en su interior estaba en el levantarse y seguir. Porque muchas veces el cargar esa cruz, el cargar ese llamado de Dios que Dios ha hecho sobre tu vida, esa autoridad delegada pesa tanto que hay momentos donde caes y lo único que te impulsa a avanzar es cumplir con la asignación encomendada. Sabes, sal, por medio de ese sacrificio hoy somos constituidos hijos. Por medio de ese sacrificio esa vieja naturaleza quedó clavada en la cruz. Jesús trajo la vida del Padre sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos. Profetiza sobre ese sacrificio, sobre tus familiares, sobre el perdido de tu casa. Declara salvación, declara establecer de Dios, del reino de Dios en la vida de tu familia.
sacrificio hay poder, en ese sacrificio hay autoridad, en ese sacrificio hay salvación. Él murió por ti para que tú vivas. Él murió por ti para darte salud, para darte bienestar. Es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La cruz pesaba, pero así caminó al Calvario. Así llegó a Gólgota, así llegó al lugar de la calavera. Así llegó a ese lugar a entregarse por ti en sacrificio, en propiciación al Padre. Por amor lo hizo, por amor lo hizo, por amor lo hizo. Por eso hoy no entendemos su amor, porque es más grande que los cielos. Hoy no estaba Seba Vamos, adora a Dios, adora a Dios. Adora a ese Jesús resucitado, ese Jesús que volvió a la vida. Él no volvió hoy, hace más de 2000 años que Él resucitó. Volvió a la vida para decirte: vive, vive, vive mi nombre en ti, vive mi nombre en tu casa, vive mi nombre en tu familia, vive mi nombre, vive mi nombre. Vamos, declara en el nombre de Jesús. Allí donde estás, tantas cosas que aún me amas, tal como soy. Inexplicable es tu amor, no lo merezco. Jesús. Levanta la mano allí donde estás. Cierra los ojos allí donde estás. Mientras suenan los instrumentos. ¿Qué más? Piensa un momento en ese caminar a Gólgota. Piensa en ese momento que se burlaban de Él por ti. Ese momento que se burlaban de Él por ti, que le pusieron una corona de espinas. En ese momento que Pilato escribió: este es el Rey de los Judíos. Y ellos dijeron: no, quite ese nombre, es muy grande para Él. Ponle mejor allí. Él decía: este es el Rey de los Judíos. Pero Pilato sabía que Él era. Y la gente no sabía que Pilato sabía. Ay, Jesús. Él caminando a la cruz. Por amor. Por amor. Caminando a la cruz. Pensando en ti. No pensaba en más nada. No pensaba en su dolor. No pensaba en la angustia. No pensaba en la humillación que había recibido. Siendo Dios, ahora se constituye, se establece hombre. Y el principio que luce es el amor, que está dispuesto a aguantar por Él. Aguantó siendo Dios humillación, aguantó dolor, cargó el pecado sin conocer el pecado, para reconciliarte y hacerte santo por su sangre, por su llaga, curarte. ¿Sabes algo? Cuando se habla de la sanidad por sus llagas, se está hablando de la liberación espiritual, de maldición sobre el ser humano. Y ahora la espiritual de Dios, la vida de Dios, la vida, la vida, la vida. Jesús, 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 Jesús está aquí. Él está vivo, Él está vivo. Vive y reina para siempre. Vive y reina para siempre. Adora ese Rey allí donde estás. Adora ese Rey donde estás. Dice la palabra que hoy, 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 en el lugar donde Él habita, no necesita la luz. En el lugar
lugar donde él habita no necesita la luna, en el lugar donde él habita no necesita nada, porque él lo es todo y el esplendor de su gloria lo alumbra todo. Pero ¿sabes algo? En el lugar donde él habita ha preparado moradas para nosotros. O sea que a nosotros sí nos quiere tener ahí con él y compartir, porque nos ama. Tú le interesas a él más que el sol, más que la luna. Vive Cristo y Rey. Vive Cristo y Rey. El Mesías Rey. Reina en fuente de vida, Jesús. Reina aquí. Reina, reina, que va a llegar a mí. A la persona que tienes allí a tu lado, abrace a la persona que, si hay tres, abrácense los tres allí, así cada nave, abrácense, no me dejen a nadie por fuera. Esas personitas, Andrés, abracen a alguien por favor. Eva Canche. Abraza a alguien, por favor. Alguien necesita un abrazo. Inexplicable, mostraste tu amor.
caídas, aún me amas tal como soy. Inexplicable su amor, no lo merezco. Tantas caídas, aún me amas tal como soy.